trasero y un letrero de Modesta Ayala. ¿Sabes quién fue Modesta Ayala? ¿Sabías que la versión que la mayoría de los artistas cantan es solo una parte de esta composición y en la versión original el desenlace es muy diferente a como lo conocemos? Aquí te cuento la verdad de Modesta Ayala, un corrido que nos cuenta un suceso que inició en Iguala y terminó en Tetecala. O al menos, eso cuenta la historia. Modesta Ayala es un corrido mexicano compuesto por el guerrerense Próspero Salgado Marchán, originario de Teocizapan, municipio de Ixcateopan, quien nació en el año de 1884 y falleció a la edad de 45 años en 1929. El corrido es conocido como el ícono musical que representa tanto al estado de Guerrero como de Morelos, un corrido que todos cantan y es un hecho que no puede faltar en ninguna festividad o convivio. También existen bailes folclóricos, pequeños sketches y obras de teatro que representan la historia, que dentro de los corridos está clasificado al amor. Este corrido, que se canta en todo México y por todos nuestros paisanos radicados en los Estados Unidos, ha sido interpretado por numerosos cantantes y grupos como los Hermanos Aizar, Cadetes de Linares, Alegres de Terán, Carlos y José, entre algunos otros. Y últimamente, trayendo el corrido a nuevas generaciones, el artista de Los Ramones Nuevo León, Leandro Ríos. Al escuchar este corrido en la voz e interpretación de diferentes artistas, nos damos cuenta que existen varias versiones en las que se modifican algunas palabras, pero que al final conservan la esencia de la canción. En el libro El Corrido Mexicano, publicado en 1954 por el autor y poblano Vicente Teodulo Mendoza, quien es considerado el primer folclórogo musical mexicano, podemos encontrar la versión completa, donde encontramos a Modesta, a su enamorado, a Iguala, a Tetecala, al tren y a un amor donde en esta versión termina en tragedia. El corrido nos cuenta la historia de Modesta Ayala y un enamorado que, según como cuentan, el coprotagonista de esta historia es el mismo autor del corrido. Según los datos, este hecho ocurrió en dos estados precisamente, dando inicio a la historia en Guerrero y concluyendo en Morelos, allá por los años de 1903 o 1904, cuando Próspero Salgado Marchán tenía entre 19 y 20 años, y Modesta Ayala quizá fue algunos años menor que él. Un domingo a Modesta encontré, por las calles lucidas de Iguala, y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tetecala. En aquella época, San Francisco Tetecala, hoy de la Reforma, era una próspera población donde encontrábamos diferentes tipos de comercio, al igual que haciendas, ranchos e industrias, donde sus habitantes de mayor ingreso económico o más acomodados iban a caballo a tomar el tren a la estación de Puente de Ixtla, que estaba a solo 15 kilómetros a través de las lomas de Ahuehuetzingo. En aquel entonces, tomar el tren era una novedad y hasta presunción. Iguala tenía un extenso mercado de productos traídos de los pueblos serranos, por lo que había una estrecha relación comercial. Por las señas que te voy a dar, a mi casa debes de encontrarla. En el frente un barandal de acero y un letrero de Modesta Ayala. La poesía, como la de este corrido, no es una crónica precisa. En la poesía hay cosas que se dejan a la imaginación o por estética, o para lograr la rima y la métrica y hacer más entretenido y hasta meter suspenso al suceso. Próspero Salgado no detalla el recorrido que hizo Modesta para tomar el tren, pero por la cercanía del lugar dicen que se abordaba en el puente. Modesta Ayala vivió en el actual Tetecala, ahí su apellido es tradicional. Ahí también vivieron sus primas Felicitas Ayala y María Simona Ayala, sus sobrinos Miguel Oriac Ayala, quien fue presidente municipal y diputado, y Amparo Figueroa Ayala, todos parientes de la tan famosa Modesta. Carlos Lavín Figueroa, periodista del Diario de Morelos, nos dice en un artículo que la casa de Modesta en Tetecala está ubicada en la calle Bravo. Su puerta, con dos marcos, como precisa el corrido, se ubica por el lado donde sale el sol, y en el frente un barandal de acero por el lado donde está la plaza. Todo coincide con exactitud. Nos menciona que el largo barandal fue retirado, en su lugar se colocaron tres menores. Hoy la propiedad está dividida en tres casas. La de la izquierda es la casa original remodelada y que pertenece a Joel Amilpa.
la del centro a Pepe Velázquez, expresidente municipal, quien guarda el barandal original, y la de la derecha es de Ulises Mejía, hijo de don Tiburcio Mejía, un personaje de la revolución conocido como el Mayor Mejía. Si usted me habla con voz melodiosa, si usted me habla con mucha bondad, soy Modesta, vivo en Tetecala. Cuando guste, me encuentro usted allá. Rogelio Salgado Barrera, quien es nieto de Próspero Salgado Marchán y protagonista del corrido, cuenta en una entrevista que fue criado por la cuñada de su abuelo Próspero, doña Frumencia Batalla, y que ella le relató la historia de su abuelo con Modesta. Relata que su abuelo conoció a Modesta en la calle. Dice que el amor es lo más hermoso de la vida y para el amor no existen los límites. Que toda esa historia de amor entre su abuelo y Modesta no fue porque Próspero fuera bien parecido. Dice que su abuelo padecía de un grave estrabismo, pero Modesta vio en él a un muy buen hombre. También menciona que a pesar de que Modesta era adinerada, le dio la oportunidad a su abuelo de conversar, de iniciar una buena amistad. Una tan buena amistad, o más que eso, tanto que terminó siendo plasmado en papel para convertirse después en una popular historia. Un domingo salió por la noche el tren en que Modesta se fue. Muy gustosa la vi yo en su coche, yo pensando en su amor me quedé. Rogelio Salgado también agrega que su abuelo quedó tan enamorado de Modesta que al otro día se fue a pie hasta Tetecala, Morelos, nada más a buscarla, ya que ella, como dice el corrido, salió en tren hasta allá. Lo que nos hace dudar un poco, ya que desde Iguala, Guerrero hasta Tetecala es aproximadamente hora y media en coche, por lo que caminando serían más de 12 horas. Pero al pensar que Salgado estaba muy enamorado de Modesta, no lo dudamos ni un tantito. En fin, ¿qué no hace la gente cuando está enamorada? Después de encontrarla, Salgado se presenta diciendo que venía desde Guerrero, que era él quien vio por aquellos rumbos. Modesta lo recibe de buena fe y con afán de ayudarlo, le pide a su padre que le dé trabajo. En fin, pobre de Salgado. Igual nos dice que solo estuvo 8 días, pues Modesta lamentablemente falleció súbitamente. Y es que en la versión original, ese es el desenlace. Cuando Salgado llega a Tetecala estuvo unos días y repentinamente el autor nos menciona que Modesta falleció, pero nunca diciendo cuál fue el motivo de ello. Nos lo cuenta de la siguiente manera. En los días en que yo había llegado, esa joven perdió la existencia. ¿Para qué hubiera sido mi esposa? Dios inmenso no me dio licencia. Mas en fin, amigos, me despido, confundido y lleno de pasión. Ya no quiero seguir mi corrido, para ya no aumentar mi dolor. Así termina el autor Próspero Salgado su historia con Modesta. Sin embargo, otras versiones dicen que existen evidencias que ella no murió y que continuaría su vida en el norte del estado, y que hasta participó en la Revolución Mexicana como soldadera. Son datos que están en el aire y no han sido comprobados al 100%. Por su parte, según su nieto, Próspero Salgado Marchán murió en su tierra natal el 11 de marzo de 1929, a la edad de 45 años. Esto debido al supuesto alcoholismo que padecía. Quizá por la decepción de haber perdido el amor a consecuencia de la muerte de Modesta Ayala. Un amor que le costó la vida. La mayoría de los artistas cantan la versión corta de este corrido. Solo el artista Oscar Chávez e Ignacio López Tarso, muy a su estilo, interpreta la versión completa o la más extensa, la cual el final es el que a partir de ahora todos conocemos. Como siempre existen varias versiones de los hechos, ya que al ser eventos que ocurrieron hace muchos años, pues la gente le quita, le agrega aquí y allá. Lo que sí es seguro es que son eventos que se han inmortalizado en el famoso corrido mexicano. Eventos que son parte de la tradición y folclore ya de los pueblos. Historias y personajes que los mismos habitantes adoptan como parte de ellos. Y esta fue la historia detrás del corrido de Modesta Ayala. Quisiéramos agradecer el trabajo de los historiadores y cronistas de los municipios de Tetecala, Morelos e Iguala, Guerrero. Al igual que a Carlos Lavín Figueroa, ya que esta historia fue basada en sus investigaciones. Sin olvidar un saludo para Eva López, Abel Figueroa, Agustín López Guerrero, María Méndez y Miguel Ángel León, quienes son algunos de los suscriptores que nos sugirieron este corrido. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar el corrido que todos conocemos con grandes de nuestra música mexicana.
De igual forma, te dejo el link con la versión extendida a cargo de Ignacio López Tarso. Te invito a que las escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de relatos e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos... Eso cuenta la historia.